Bienvenidos a la Iglesia de San Alejandro y a nuestra celebración de la Santa Misa. Antes de empezar, unos recordatorios importantes acerca de la seguridad. Cubrir su boca con su nariz, con su máscara. Mantener 6 pies de distancia de las personas que no son de su mismo hogar. Evitar todo contacto innecesario con las superficies. Evitar tocarse la cara. No moverse de una banca a otra. Los ministros de hospitalidad están aquí para ayudarles. Favor de seguir sus indicaciones en todo momento. Gracias por su atención y nuevamente bienvenidos a nuestra celebración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Esta noche estamos ofreciendo la misa por la comunidad de San Alejandro. Reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos. Te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo Tú eres santo, solo Tú, Señor, solo Tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: Está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Palabra de Dios. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Vengan, aclamen al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos en su presencia dándole gracias, vitoreándole al son de instrumentos. Entre, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, Él, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando los padres de ustedes me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchen. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa. Y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios.
región, sombría de la muerte, pero apareció para ellos una luz. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Sentados, por favor. ¿Qué es esto? Buena pregunta, ¿verdad? Que tenemos en el Evangelio. Me gustaría pensar el día de hoy en una palabra que ocurre dos veces en este Evangelio: autoridad. La autoridad de Jesús para predicar, para hacer sus obras. Y vamos a pensar en personas con autoridad en nuestras vidas. Tomen un momento en su propia mente, no hablando, pero ¿quién tiene autoridad en su vida y por qué? Hoy vamos a pensar en la autoridad de Jesús. Y para nosotros también la reflexión es pensar en nosotros entrando en su proyecto para entrar en su autoridad. Porque es bueno seguir su ejemplo, lo que tenemos en el Evangelio el día de hoy. ¿Quién tiene autoridad en su vida y por qué? Tal vez tiene una o dos personas en mente. ¿Y el por qué? Probablemente no tenemos muchos, porque muchas veces hay personas que tienen poder en nuestras vidas para dominar, para controlar, para mandar, pero no necesariamente personas con autoridad de Jesús. ¿Qué está pasando con Jesús entonces? Pues una persona puede tener mucho conocimiento y puede decir muchas cosas. Jesús sí tiene eso, pero no está hablando de esta perspectiva en los evangelios. A través de todos los evangelios no tenemos a Jesús diciendo: mira, la palabra de Dios dice eso, 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 eso y eso, y hay que hacer eso y esto, 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 esto. Él habla sobre su relación con su Padre
y lo que es el proyecto de amor y misericordia de su Padre. Claro, dice Jesús, estoy aquí para cumplir la ley, no estoy diciendo algo contrario de esto. Pero para Él, solamente para decir lo que son los mandatos, mandamientos, toda palabra de Dios, eso no es para Él. Él es para vivir esta palabra en tal forma que ya está liberando a la gente. Una persona que tiene mucho conocimiento, si está usando eso para ayudar a los demás, servir a los demás, eso es autoridad, ¿verdad? También el poder. Jesús tiene mucho poder, sí, es el poder de su Padre. Pero no está usando su poder para dominar a otras personas. Otras veces para liberar personas, como hoy en el Evangelio. Una persona decía de lo que está pasando aquí, esta persona con un espíritu inmundo, el espíritu dirigiéndose a Jesús está diciendo, mira, las personas aquí no quieren dirigirse a mí, no quieren hacer cosas conmigo porque tocándome a mí, involucrándose conmigo, van a ser impuros. ¿Es lo que quiere Jesús? ¿Quiere ser impuro? ¿Quiere hacer algo conmigo? Pero Jesús tiene autoridad. No solamente poder. No solamente el poder para hacer algo, pero para dar libertad. Libertad a esta persona. Y Él siempre tiene autoridad porque Él está listo para sacrificarse, para hacer algo bueno para otra persona. No está preocupado de Él mismo, no está preocupado que si estoy entregando en algo con esta persona, entregando mi vida para salvar, para liberar a esta persona, voy a estar impuro, no. Voy a hacer todo lo posible con mi poder para el bien de esta persona. Las personas que tienen autoridad están listos para darse, usar su poder para el bien de otras personas, no para ganar algo para sí mismo o sí misma. ¿Qué es otra cosa de personas con autoridad? ¿No es la verdad que siempre están diciendo la verdad? Una persona que tiene autoridad es una persona que podemos, en quien podemos confiar, ¿verdad? Podemos pensar en lo que la persona está diciendo y sabiendo que esta persona va a obrar como diga cosas. Esta persona tiene autoridad en nuestras vidas porque podemos confiar en todo lo que está pasando. Entonces, ¿quiénes son las personas que tienen autoridad en nuestras vidas? Pues tal vez últimamente podemos decir las personas que están mostrando siempre su amor para con nosotros. Una persona en que siempre tenemos confianza porque sabemos que esta persona, no importa lo que está pasando en mi vida, siempre va a luchar para mi bien. Y con eso esta persona tiene autoridad en mi vida. Voy a escucharlo. Voy a seguir su ejemplo porque quiero también vivir así. Y quiero crecer con todas mis fallas, fracasos y pecados. Esta persona va a ayudarme. Esta persona tiene autoridad para mí. Eso es Jesús para nosotros. Tiene autoridad porque siempre hace todo para nuestro bien. Él siempre está luchando por nosotros. Y no está haciendo cosas como otros líderes que quieren cosas para sí mismo, sea poder o riquezas o privilegios o lo que sea. Jesús no. Jesús solamente quiere compartir con nosotros
su relación de su padre. Y nos invita entonces para entrar en este proyecto. Jesús quiere que participáramos en su autoridad para compartir con los demás cosas de la verdad, siempre en servicio a los demás, usando nuestro poder, nuestros talentos, no para nuestro bien, pero el bien de los demás, para actuar con autoridad con las personas a nuestro alrededor. Es como padres de familia, ¿verdad? Los buenos padres de familia tienen autoridad si siempre están preocupados por sus propios hijos, ¿verdad? Pero si están andando una cosa u otra y no están guiando a sus hijos, van a perder autoridad. Entonces, la autoridad es algo clave para nosotros y Jesús nos muestra eso el día de hoy. Finalmente, quiero mencionar algo de esta segunda lectura que tenemos el día de hoy. San Pablo, hablando con los corintios, dice: yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones, sin pareja, ¿verdad? Pues tenemos que ver en este tiempo en la iglesia, estamos hablando de unos 20 años después de Jesús, y la idea fue: Jesús va a regresar pronto, ahorita. Por eso San Pablo está diciendo a la gente que no sean preocupados sobre el matrimonio. Mejor enfócate completamente en Jesús, porque viene, cualquier día viene. Entonces tenemos que ver eso en lo que dice el día de hoy. Yo creo que ya 2000 años después podemos ver este pasaje en otra forma. Es no preocuparnos demasiado de las cosas del mundo, pero vivir nuestra vocación sinceramente y plenamente. Casados, dedicados a su familia, dedicados al Señor en su familia, para tener autoridad. Autoridad adentro de la familia, autoridad de Dios también afuera. Personas mirando a nuestras familias y la manera de tratarse uno a otro con compasión, comprensión, con amor, la manera de tratar a nuestros hijos, hijos a sus padres. Tal forma, tal familia tiene entonces autoridad de Dios en el mundo. Entonces, Pablo está hablando de algo en el contexto del primer siglo de la iglesia primitiva. Pero gracias a Dios, a través de 2000 años, hemos tenido personas casadas para continuar, ¿verdad?, en la humanidad. Lo importante es no tener distracciones en nuestra vocación. Vivir el matrimonio bien. Vivir nuestra vida con Cristo bien, en tal forma que personas puedan ver la presencia de Dios en medio de nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras relaciones. Y todo eso para tener una vida que tiene autoridad, una vida que es de palabra y de obra la misma cosa. Y siempre eso es una vida siguiendo el ejemplo de Jesús de sacrificio, y buscando la manera para darnos para los demás.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos y hermanas en Cristo, elevemos con fervor nuestras súplicas a Dios Padre misericordioso. Por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que ejerzan fielmente su ministerio, roguemos al Señor. Por toda la familia humana, para que goce abundantemente de su divina bondad, roguemos al Señor. Por todos nuestros gobernantes, para que sean siempre asistidos por la sabiduría y fortaleza divinas, roguemos al Señor. Por todos los que estamos reunidos en la fe y en la caridad, para que demos con nuestra vida un firme testimonio de adhesión a Cristo, roguemos al Señor. Por los enfermos en nuestra comunidad, especialmente las personas en nuestra lista de enfermos, Jonathan Velázquez, José Campuzano, Alfredo Mercado, Ángela Arriaga, Blanca Estela Pérez Estrella, Benito Martínez, Versailles García Reyes, miembros de la familia Millán, especialmente Emma, Graciela, Miguel, Natividad, Rafael, Eric Villaseñor, miembros de la familia Elisa Raraz Aguilar, Francisco Gutiérrez Baca, Francisco Jara, José Luis Arroyo, Irma Mata, Luis Enrique Navarro, María del Refugio Morales Torres, María Elena Gutiérrez, María Elena Rodríguez, María Teresa Pérez Estrella, Martín León, las personas que están sufriendo de cáncer y diabetes, Raimundo, Víctor García, y todas las personas sufriendo de COVID-19 en nuestra comunidad, en nuestras familias y el mundo entero, por su sanación, su fortaleza, su alivio. Oremos al Señor. Por nuestros queridos difuntos, especialmente Chris Taranto, que falleció hoy, Dionisio Vázquez, Bernardo Pineda Overa, David Cisneros Martínez, Herminia Elisa Raraz, Francisco Javier Hernández, Francisco Olea, Gonzalo Alonso Romero, José Antonio Herrera Sánchez, José Bejerano, María Inés Vázquez Velázquez, Manuel Ramos, Miguel Cisneros Martínez, Peggy Kingman, Ramiro Estrada, y las personas que han fallecido a causa de COVID-19 en todo el mundo, que descansen en paz, que sus familias reciben consuelo. Oremos al Señor. Por
por las intenciones que quedan en nuestros corazones en silencio. Oremos al Señor. Por las personas sufriendo de COVID-19 en cualquier forma a través del mundo, especialmente en áreas donde no hay recursos médicos, oremos al Señor. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos con humildad por Jesucristo nuestro Señor. Sentados, por favor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, complacido estos dones que ponemos sobre tu altar, en señal de nuestra sumisión a ti, y conviértelos en el sacramento de nuestra redención, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues quisiste reunir de nuevo, por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo, a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo, congregado a imagen de la unidad trinitaria, fuera reconocido como iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para el avance de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Alejandro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Alejandro, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Démonos un saludo de paz en Cristo con un gesto.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no sé de quién es mi casa, pero una palabra tú vas a aparecer. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. Favor de seguir las indicaciones de los ministros de hospitalidad para acercarse para comulgar. Les animamos firmemente que reciban el cuerpo de Cristo en las manos de esta manera. Acercarse al ministro con su máscara puesta. Recibir el cuerpo de Cristo en las manos. Tomar un paso al lado y ponerse de pie sobre la X roja. Con cara al santuario. Levantar su máscara debajo. Desde abajo o hacerla a un lado, consumir el cuerpo de Cristo reverentemente y volver a colocar su máscara, regresar a su asiento por el pasillo lateral. Si alguien desea recibirlo en la lengua, favor de dirigirse a la pila bautismal en este momento, manteniendo la distancia física y acercarse al frente al final de la fila para recibir la comunión. Les invitamos a los que no van a comulgar a acompañarme en la oración de la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos a mí, espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Thank you.
Thank you.
Oremos. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna, afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados, por favor, para escuchar algunos anuncios. Gracias a todos por su participación. Las cartas de anuncios para fines de impuestos se enviaron la semana pasada. En diciembre, junto con sus sobres de ofertorio, enviamos una carta con la tarjeta de compromiso para el ofertorio de este año. Si aún no la ha regresado, favor de enviarla a la oficina por correo o dejarla en el buzón. Si no recibió cualquiera de estas o tiene preguntas, comuníquese con Eva Alvarado a la oficina parroquial. Tendremos varias oportunidades para traer a sus estatuas de Niño Dios para ser bendecidos. Afuera de la iglesia después de la misa, será en carro pasando al frente de la iglesia como previos eventos para la seguridad de todos. Este domingo, 31 de enero, de 12:30 p.m. a 1:30 p.m. y martes 2 de febrero de 7:30 p.m. a 8:30 p.m. El martes 2 de febrero, para el Día de la Candelaria, será requerida la preinscripción para la misa de 6 p.m. Por favor, dejen sus estatuas del Niño Dios en sus carros durante la misa. Se bendecirán afuera después de la misa. Del 31 de enero al 6 de febrero, hay una gran oportunidad para enseñar a los niños a discernir su vocación, su llamado de Dios. Hemos colocado las fotos de nuestros seminaristas en un corazón gigante de San Valentín. Se le anima a tomar una foto y orar por ese seminarista en familia durante todo este año. También se le anima a escribir una nota, hacer un dibujo o comprarle una caja de dulces a su seminarista. En este momento, favor de dejar abajo sus reclinatorios para facilitar la limpieza después de la misa. Favor de permanecer, de mantener 6 pies de distancia física al salir de la iglesia y seguir las indicaciones de los ministros de hospitalidad en todo momento. Para minimizar el contacto, no pasamos la canasta de la colecta durante la liturgia. Las contribuciones financieras a nuestra comunidad parroquial se pueden dejar en la canasta de la colecta que se ubica enfrente de la pila bautismal. También se pueden hacer donativos en el sitio web de la parroquia. Gracias por su apoyo financiero, muy necesitado. Se pueden llevar los artículos religiosos para bendecir al celebrante principal afuera de la iglesia, manteniendo la distancia física. Gracias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Nuestra misa ha terminado, vayamos en paz. Profetiza, pueblo mío, profetiza.
Espíritu.